eventually fall out of view. And then sometimes something starts me down the road. My brain stops thinking and I find a little bit more control. I don't know. ¿Tú también fumas? No. Bueno, sí, un poco. Solo cuando salgo de fiesta con mis amigos. Yo también. Aunque no sé cómo se lía un canuto. Yo tampoco, pero Cristina sí. Luego, si eso, le decimos que nos enseñe. Pues sí. Bueno, ¿quieres una birra? Vale, de acuerdo. Gracias. ¿Y esa foto? ¿Quiénes son? Somos mi hermano Alice y yo de pequeños, antes de que nos separaran. ¿Que os separaran? Sí, mis padres se separaron cuando éramos pequeños. Yo me quedé aquí a vivir con mi madre y Alice se fue con mi padre a Uruguay. Por cierto, ¿por qué fue el organizar aquí la acampada? ¿Hace mucho que viniste por última vez? Que va, suelo venir a menudo. Mis padres tenían una cabaña aquí cuando yo era pequeño. ¿Pero vivías aquí? Pensaba que vivías en Cartagena. No, no vivíamos aquí, veníamos a pasar el verano. A mi padre le gustaba cazar y a mi madre pintar cuadros de monte. Teníamos la casa llena de cuadros de esos. ¿Algún día podrás mostrarme alguno? Es complicado, se quemaron todos. ¿Los quemaron? ¿Por qué? No, no los quemaron, se quemaron con la casa. Lo siento mucho. Tranquila, no importa. ¿Sabes? Tengo aquí una foto del verano pasado, cuando vine con unas amigas. Espérate, porque la subí al perfil y las borré de aquí, pero a ver si las encuentro. Déjame ver. Por cierto, ¿dónde están todos? Yo estoy que me muero de hambre. ¿Y tú? Si vas a comer, te acompaño. Vale. We'll be right back.
qué ganas de fumar tengo. ¿Quién lleva el canuto? Mi hermano Ale. ¿Dónde se habrá metido? No creo que ande muy lejos. ¿Y Chris y Ángel dónde se metieron? Voy a buscarlo a la fuente y tú ve por allí y busca a tu hermano, ¿vale? Y luego nos vemos. Joder, colega, ni mear tranquila puede una. Cris, Cristina, Ale, ¿dónde está? Ale, 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 la cámara de Ángel. ¡Ale! ¡Laura! ¡Ángel! ¡Pedro! ¡Cristina! ¡Laura! Joder, Pedro, qué susto. Estaba meando. ¿Dónde están todos? Pues vi a Ángel persiguiendo a Cristina para echar una foto. Ella parecía no molestarle. ¿Y mi hermana? ¿Está con eso? Creo que no, porque estábamos bebiendo una cerveza y luego ella dijo que se iba a mear. Estará por aquí. Joder, Pedro, acá pasa algo. ¿Algo? ¿Algo como qué? Tranquilo. Pues mira, encontré el pendiente de Cristina lleno de sangre y recién escuché a una de las chicas gritando. Acá pasa algo. Tenemos que encontrarnos y salir de aquí, Pedro. Joder, tío. Para ya de fumar porros y deja a nosotros fumados por ti, que yo fumo bastante, cabronazo. ¿Pero qué dice, imbécil? Tenemos que salir de aquí. Tenemos que encontrarlos y salir de aquí. ¡Laura! ¡Cristina! ¡Laura! ¡Ángel! No estarás muy lejos. Tu hermana estaba conmigo hace muy poco. Escucha, separémonos. Tú ve por aquí y yo voy por allí, ¿vale? Vale. Venga. ¡Laura! 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 ¡Laura!
¡Cristina! Va a escuchar ni Dios. ¿Qué es esto, Pedro? ¿Qué pasa? ¿No te acuerdas de este sitio? Que si te acuerdas de este bosque. ¡Responde! No, no. Te refrescaré la memoria. Hace 15 años, tus padres, tú y esa puta que ves ahí, viniste de camping a este bosque. ¿No te acuerdas, cabrón? No, no. Pues yo sí. Perfectamente. Hicisteis una hoguera. ¡Y luego fuisteis! Vuestra puta hoguera quedó encendida devorando todo a su paso. Había árboles enteros ardiendo. El fuego se extendió recto hacia nuestra cabaña y no hubo tiempo de hacer nada. ¡Nos rodeó y nos dejó encerrados! Mi padre pudo sacarme a mí, pero al volver a por mi madre, ¡la cabaña se les vino encima! Sin poder hacer nada. Tuve que escuchar sus gritos mientras se quemaban vivos. Y el olor. ¿Qué hace Pedro? A carne quemada. ¡Alex! ¡Ayúdame! ¡Alex! 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 ¡Ayúdame! ¡Alex! ¡Alex! ¡Que mamá y papá ya están casi listos! ¿Esto es para qué? ¡Alex! ¡Levántate! ¡Que se hace tarde! Papá dice que como no te levantes, te quedarás aquí solo y no te vendrás al bosque con nosotros. Vete a la mierda, Laura. Vete a la mierda, tu imbécil. La directora. La mujer del director. Primer parada, diario de rodaje. Ay, qué pena. ¡Me! Allá hay otro. Día 1 del rodaje. Estoy muy nervioso. Vamos a parar a comer. Estoy agotado. ¡Ay, la naranjica! Ahí viene parte del equipo, parte del equipo. ¡Un aplauso para Paella! El hombre... ¿Y la cocinera ya? ¡Venga!